Mis queridos boneros, sean bienvenidos al Resident Evil 4 Remake. En este antepenúltimo capítulo te voy a mostrar dónde encontrar el castellano tesoros y asimismo la última misión del bonero para que así desbloquemos ese trofeo de... Plata. Así que, dicho eso, vamos a comenzar. Solo antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu pulgar arriba. Vamos a comenzar nuestra aventura justo hasta llegar a esta zona en donde vamos a recibir una ayuda desde el aire. Y simplemente tendremos que evadir a estos ganados que se encuentran de este lado. Vamos a ir por esta parte que está hacia el lado izquierdo. Y aquí arriba vamos a encontrar una lámpara, la cual va a tener nuestro primer tesoro de la aventura. Seguiremos avanzando nuestra misión principal hasta que lleguemos a esta segunda zona donde nos tienen que abrir paso. Y vamos a encontrar unas escaleras que se encuentran justo aquí al lado izquierdo. No tiene pierde, forzosamente tendremos que subir por aquí para avanzar. Y una vez que estemos aquí arriba, antes de cruzar el puente, vamos a encontrar en la parte de arriba otra lámpara que contendrá nuestra piedra preciosa. Vamos a avanzar muchísimo para llegar hasta esta zona en donde vamos a encontrar al bonero. Pero antes de entrar aquí, vamos a encontrar una misión que dice destruye los medallones. Es la última misión del bonero y simplemente tendremos que destruir estos. Aquí mismo vamos a encontrar un tesoro. Realmente aquí no tiene mucho pierde. Nuevamente, una vez que hayamos terminado esta misión. Vamos a tener ya este trofeo de plata el cual implica tener todas las misiones del Bonero, así que pues bueno si has llegado hasta aquí muchísimas gracias pues esta es la última misión y pues bueno simplemente tendremos que bajar por esta parte que se hace a continuación para conseguir un tesoro más y asimismo la última parte de los medallones azules una vez que hayamos llegado hasta esta zona vamos a destruir el medallón que se encuentra justo en esta primera ventana hacia abajo y por último vamos a encontrar de fondo un cofre con este tesoro más adelante tendremos que seguir avanzando con nuestra historia principal hasta que lleguemos adentro de esta capilla que habíamos visto al inicio de esta misión de los medallones y aquí vamos a encontrar varios sacos estos tren regeneradores te recomiendo ir completamente agachado hasta que lleguemos a esta zona donde vemos este cofre aquí arriba va a estar el antepenúltimo de estos castellanos y así mismo vamos a encontrar aquí el brazalete y esos son todos los tesoros de este muy cortito capítulo chicos sin más yo me despido esperando que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo que ya es el último para darle cierre a todas estas guías